Aquí estoy montando el set. A ver qué da, qué da. Arte, arte. Que luego veo a los programas de televisión en el lido con sus sets enormes, con sus 17 cámaras. Este es mi ser. Bueno, pues arranca la última la última semana, segunda semana ya. Y vienen todos platos fuertes, ¿eh, chicos, chicas. Hoy es Pedro Almodóvar. Mañana es Luca Guadañino. Al otro es Joker Folia D. ¿Folia D? ¿Folia D? Joker Joker 2. Joker 2. Folia D. Un poquito un poco... Joker Folia D. Que eso va a ser... Ay, ay, Dios mío. Joker, ¿qué va a ser eso? Y nos despediremos con The Brutalist. Que ya está vista. Ya lo sabéis, os lo conté ayer. Voy a dejar ese, ese vídeo para el último y luego ya me vuelvo. Que me pierdo la segunda parte del western de Kevin Conner. Porque lo ponen justo el día que me voy. Y me da una. Una pena tremenda pero es que ya tengo el billete de avión cogido y ya me tengo que volver porque al final yo tengo familia que les estoy echando mucho de menos ahora mismo a mis hijos porque llevo muchos días aquí solo <laughs> estoy, estoy hablando con ellos por whatsapp con mis hijos que ya cogen el móvil de su madre y me, me mandan audios y tengo ganas ya de regresar pero bueno queda, un, quédate, queda toda la semana queda toda la semana venga vamos a tope gracias por seguir gracias por, gracias por veros la, la retro de alien que estamos muy contentos verónica y yo la retro de alien vamos con el modo barrio. Hola, qué tal, chicos, chicas. Hoy toca hablar de la habitación de al lado, de Room Next Door, la nueva película de Pedro Almodóvar que se ha presentado hoy en competición oficial en el Festival de Venecia. bien lo he dicho. Parece, ¿no? Informativos. Hoy en Venecia Pedro Almodóvar ha presentado su. No, el rollo de informativos. Pero, ah, ya, más normal porque voy, o sea, en lo que vendría a ser la batería de energía de mi cuerpo, estoy por debajo. O sea, se ha acabado ya, no queda ni el rojito, estoy ya en la parte de abajo. The Room Next Door, eh, primer largometraje en inglés de Pedro Almodóvar, en inglés, que se ha principalmente en Nueva York y rodado con, una, con, con dos actrices. Norteamericanas, como son Tilda Swinton y Julianne Moore. ¿Tilda Swinton es norteamericana? Dejarme comprobarlo. No. No, claro que no. Tilda Swinton no es norteamericana. ¿Qué decís? Está de... No, vaya. Es británica, Tilda Swinton, británica, gran actriz. Antes de. Este largometraje, ya Pedro había hecho dos cortometrajes en inglés, Extraña Forma de Vida, el westernísimo, de 2023, que buenísimo me gusta mucho, que se estrenó en el Festival de Cannes, y La voz humana eh, del año 2020, que era con Tilda Swinton. Su idea eh, de, con la productora del deseo era que su primer largometraje en inglés fuera eh, la adaptación del Librazo, de Lucía Berlín, Librazo Total. Si no lo habéis leído leerlo, que es uno de los mejores libros que yo me he leído en mi vida. Manual para mujeres de la limpieza. Es un libro increíble. Era una adaptación eh, complicada porque al final es un conjunto de relatos. Tiene más de 40 relatos eh, eh, el libro. Y en su día, cuando. La última vez que le entrevisté, no, la anterior, ¿no? O, no, no sí, la última vez que vino a Platón, él ya contaba que iba a, que iba a dejar el proyecto porque eh, era demasiado ambicioso, pues él se veía mayor para un proyecto con tantas localizaciones por todo Estados Unidos y que no, no, no se veía con fuerzas. Así que la producción de la película sigue adelante porque era una película que iba a hacer con Kate Blanchett. Kate Blanchett sigue con ella, pero de momento que yo sepa todavía no tienen eh, director. Así que la primera película es The Room Next Door, la primera grabada en inglés por Pedro Almodóvar. Él, como siempre, escribe y dirige. Es una adaptación del libro de Sigrid Núñez, eh, ¿Cuál es tu torneo? que este no lo he leído, no puedo deciros eh, nada. Pedro Almodóvar, Pedro Almodóvar, nacido en 1949 en Calzada de Calatrava, en un lugar de La Mancha donde sí me he acordado el nombre. Pedro Almodóvar, todos y todas lo conocéis, es uno de los directores más importantes de nuestro cine, pero es, yo creo también que es uno de los directores más importantes de la historia del cine en general. La obra de Pedro Almodóvar es una barbaridad, es un cineasta que yo siempre lo he dicho no, 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 no o sea, lo veo a la misma altura que Federico Fellini, que Imar Berman, que Krzysztof Kieslowski. Estamos hablando de un director europeo, eh, de un autor europeo con una carrera realmente realmente envidiable, que además ha pasado por diferentes etapas. Yo soy muy fan de, de, de Pedro, al que he entrevistado varias veces. De hecho, pensaba porque Pedro Almodóvar, el próximo 25 de septiembre, si no recuerdo mal, que es su cumpleaños, cumple 75 años. Me acordaba de cuando le entrevisté que presentó en Cannes... la piel que habito, que me encanta la piel que habito, me encanta la piel que habito. Y él acaba de cumplir 60 años. Y y se sentó y dice: Bueno, quiero decir antes de que empiece la entrevista una cosa. Tengo 60 años y es lo único que voy a decir al respecto de, de este tema. Pasemos de él ya. Y, y yo pensaba: Dios mío, han pasado 15 años de esa entrevista. Dios mío, cómo nos estamos haciendo todos de mayores. Está pasando muchísimo tiempo. Dios mío, cómo me gusta Piel Cabito. Pero me gustan mucho las pelis de Almodóvar. Tendría que hacer un top de Almodóvar. ¿Un top de Almodóvar en septiembre? Mm. Tenía pensado hacer uno de folk horror. ¿Qué preferís, folk horror o Pedro Almodóvar? Coro, al modo, decírmelo. Así me lo pienso. A mí su carrera me gusta toda. Me gustan sus pelis de los 80, que he hecho yo para merecer esto, la ley del deseo, entre tinieblas. Me gustan las de los 90 con eh, todo sobre mi madre, como gran gran tótem. Pero vamos, eh, es que me, me carne trémula también es una película que me gusta muchísimo. Y en el nuevo siglo películas como hablé con ella, que es una barbaridad, la pielcavito que ya la he dicho, eh, volver. ...es una pasada... ...y estos últimos años... ...estamos en, en, en un Almodóvar crepuscular... Eh, ...desde en concretamente Dolor y Gloria... ...que es su gran última obra maestra... ...ya se encuentra en un terreno ¿no?... ...de, de donde, sur, donde está ejerciendo una reflexión... ...sobre lo que es la vida, sobre lo que es el arte... ...sobre lo que duele crecer... De, ...a todos los niveles emocionales y físicos... ...que a mí me gusta especialmente... ...y eso se ha llevado a su cine en... En, en, se traduce en una puesta en escena cada vez más estática, cada vez eh, también con tonos más eh, apagados, unos movimientos de cámara que, que, que ya van contadísimos, ¿no? Se nos está volviendo muy ozo al final, Pedro Almodóvar, y es algo que también se pudo ver en Madres Paralelas y que hoy se ha comprobado con The Room Next Door, la, como digo, la peli que hemos podido ver hoy en Venecia. En ese aspecto, la habitación de al lado es un poco heredera de, de dolor y gloria. Lo ha dicho Tilda Swinton, que era una clara sucesora, ya lo ha dicho. Yo veo esta película una sucesora de, de, de Dolor y Gloria. Cuento un poco la sinopsis sin spoilers. Eh, es una película con dos protagonistas femeninas, dos mujeres mayores, que son Julianne Moore y Tilda Swinton. Julianne Moore da vida a Ingrid y Tilda Swinton a Martha. Son dos escritoras a las cuales a una de ellas, a, al personaje de Tilda Swinton, se le ha propagado un cáncer y está en, en fase terminal. Entonces ella toma una decisión que es... Eh, que quiere quiere... Quiere quitarse la vida y para ello necesita que la acompañe el personaje de eh, Julianne Moore. Ese es el argumento eh, base de la película. Estamos de nuevo ¿no? hablando de la vida, hablando de la edad, hablando de la enfermedad, hablando de la muerte. Temas serios, temas fuertes, temas que hay que saber tratar muy bien, porque si no, lo que haces es. Con alzar una película súper lacrimógena y. no Es muy fácil eso. Es muy fácil. Para cualquier director sin talento, es muy fácil hacer una peli en el que haya. ¿no? Que se trate sobre la muerte y que esté toda la película. Eso Almodóvar no lo hace. Almodóvar es inteligente, es sutil, hace lo difícil fácil, y al mismo tiempo se busca hacerse las cosas difícil... ¿Qué significa eso? Significa que no es nada fácil contar una historia. Tan dolorosa, con una sencillez tan extrema, y cuando digo que hace lo difícil fácil, me refiero a que. Eh, no, ahora me, me he liado. A ver, fácil lo difícil, difícil o la, 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 eh, de, 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 Quiero decir, es eh, muy difícil, muy difícil eh, no caer en tics, en trucos, para hacer que una película tan dramática eh, se vuelque sobre el espectador. Almodóvar no hace eso. Almodóvar consigue hacer poesía de una cosa tan 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 triste. Por eso consigue algo que muy poca gente es capaz de conseguir y es tratar un tema complicado y hacerlo con una sencillez tremenda. Y eso creo que es... Eh es realmente, realmente espectacular hay que decir que en the room next door eh, donde hay más actores está John Turturro John Turturro hace como un personaje que pivota entre las dos protagonistas y yo veo aprovecha el personaje de Turturro al modoar para colar ahí su discurso su visión sobre la vida actual sobre la sociedad actual sobre la política actual y creo que es un valor riquísimo que además sirve para que la película eh, toque tierra eh, de alguna forma no salgamos de la bestialidad dramática que está ocurriendo. Aparece Turturro y la cosa se vuelve más. No más divertida, porque no es la palabra divertida, y además la visión del mundo es muy amarga, la que tiene el personaje de Turturro, pero se nota que esas frases que dice las ha escrito Pedro Almodóvar. Hace que de alguna forma la película se relaje un poco y podamos todos respirar. Y creo que le funciona muy, muy bien. Además, hay pequeñas apariciones de actores españoles: está Vicky Luengo, está Merina Matthews, está Raúl Arévalo, está Juan Diego Boto. Bueno, pues le da un punto de coproducción que no deja de ser, pese a estar en inglés, también un punto manchega, por decirlo de alguna forma. No creo que la película funcione. Eh, en bloque. Tienen toda una primera parte donde para presentar a las protagonistas se, nos, se ejecutan distintos flashbacks, que yo creo que es lo más flojo de la película. Eh, de hecho, yo creo que la película va de menos a más de una forma clarísima. Un ejemplo claro es que en uno de los flashbacks hay una secuencia eh, como muy aparatosa donde se quema una casa y Almodóvar eh, la verdad es que le queda bastante, bastante floja en sí la secuencia, pese a que hace un homenaje clara, claro al a cuadro de Andrew Wyeth, El Mundo de Cristina, cuadro que pude ver este mismo año yo cuando estuve en... Nueva York, en el MOMA, que, que tiene una salita solo para él, pequeñita, y, y el mundo de Cristina a verlo en persona. Bueno, a mí se me cayeron las lágrimas, ya os lo digo. Y hace homenaje en esta secuencia, pero en sí tiene un punto irreal, tiene un punto exagerado que a mí no me, no me cuadraba con el resto del relato. ¿no? Entonces, como digo, se va construyendo de menos a más. Pero hay un momento en la película, que es cuando emprenden el viaje, ellas dos, emprenden un viaje a una casa para estar juntas, donde la película se dispara como una barbaridad. Es un es una bestialidad, empieza a ser algo realmente, realmente potente, realmente emocionante, y además hace algo con lo que Almodóvar siempre ha jugado en toda su filmografía, que es a entrelazar vida y arte, porque al final los que, todos los que dedicamos nuestra vida, de alguna forma, al arte, a las películas, a los libros, a la música, no, a los cómics, nuestra vida está tremendamente entrelazada con ella, y lo que hace en la película, en concreto, es tirar de, de dublineses, tanto del libro de James Joyce, The Dead, que es un, es un libro de relatos y The Dead, eh, Dublin, ese es uno de ellos. Eh, la película, ahora maestra absoluta de John Houston, la última película que dirigió John Houston, y la propia, la habitación de al lado. Almodóvar cruza texto, película de John Houston y su película y hace algo increíble. O sea, hace algo... Es una pasada. Así que si vais a ver The Room Next Door antes, si podéis veros la pelea John Huston, que es obra maestra total, ves Movie Ever. Y si podéis leeros el libro de relatos, que es increíble, es increíble, pues eh, de, disfrutaréis muchísimo. Al final, muy bien, ya os digo, pese que al principio estaba un poco descolocado, he acabado rindiéndome. ...a la película de Pedro... ...que es alguien, yo siempre digo... ...hemos compartido la vida, nuestra vida... ...los que tenéis miedo ...hemos compartido la, la vida con, con, con Martín Scorsese... ...con Woody Allen, con, con Quentin Tarantino... Eh, ...con Michael Mann, ¿no?... ...pero también la hemos vivido con Pedro Almodóvar... ...hemos seguido toda su carrera... ...yo me acuerdo cuando le nominaron al Oscar... ...por Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios... ...mira, peliculón, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios... ...y esa conexión que tenías ya... ...y ver la película y decir, Dios mío... ...y todos los años que han pasado desde entonces... Pedro Almodóvar siempre ha estado ahí. Pedro Almodóvar siempre ha estado eh, entregándonos películas, películas preciosas, películas a veces muy divertidas, a veces muy dramáticas, hablándonos sobre la vida a través del arte y siempre en esos códigos, porque eso hace años que es así, desde antes de todo sobre mi madre, desde la flor de mis secretos diría, que Pedro Almodóvar hace tiempo que abandonó el mundo real. Eh, para eh, que sus personajes se muevan dentro de su, propio, de su propio mundo autoral. Nadie habla como los personajes de Pedro Almodóvar, excepto los personajes de Pedro Almodóvar, ¿no? Y entonces, al final, esos códigos, que son de autor total, es algo, es algo que, que cuando es una peli de Almodóvar, ya sabes que estás cerrado en ese universo, Almodóvar, y eso creo que es muy guay. Es muy guay, claro, excepto si no te gusta Pedro Almodóvar, porque, claro, si no te gusta Pedro Almodóvar, no te gustará ninguna, porque cada vez que entras dices, pero si es que así la gente normal no habla. No, claro, porque es que es una película de Pedro Almodóvar, hablan como las películas de Pedro Almodóvar, Así que, bien, arrancamos la semana. Bien, venga. Un beso a todos y todas. Seguimos, seguimos, seguimos. Oye, este es un mensaje para Verónica. Me está ocurriendo algo curioso. Eh, como tengo tantos vídeos eh, en el móvil donde básicamente soy yo con una gorra, con una camiseta negra y con la acreditación... cuando te los tengo que enviar venga aquí va la eh, claro yo abro y solo veo eso solo veo a un señor con gorra camiseta negra tal tal y hay veces que digo es que no sé qué esto qué crítica es y tarda un montón a ver era este no voy a borrarlos no los abre no los borres no sea que Verónica no, no tal, tal. Entonces creo que hay que empezar a llevar claqueta a los festivales, pero. Entonces yo me cojo mi claqueta y me apunto, eh, pues eso, The Room Next Door, ¿no? De <laughs> Brutalist. Y hago, ¡Claca! Y entonces, que lo primero que vea en la imagen, la captura, sea eso, para. Eh, de su, de su... También te lo podía haber mandado por un audio, ¿eh? Para que lo pienso.